nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros. Anoche nos quedábamos con el alma en vilo con nuestros soldados en Valer, aquella aldea filipina, y alrededor el enemigo que se abalanzaba sobre ellos. La hazaña de los últimos de Filipinas, de los héroes de Valer. Hoy llegaremos al final. Habría que dedicarle mil programas, pero no puede ser. Llegaremos al final y vamos a descubrir cosas sorprendentes con Miguel Leiva y Miguel Ángel López, autores del último libro sobre la cuestión. Un vídeo para ponerlos en situación y comenzamos. Los Estados Unidos de América empezaron a ejercer de gran potencia y su primera víctima fue España. Los ataques sobre Cuba y Filipinas respondían a la ambición americana de controlar los océanos. En Filipinas, como en Cuba, los yanquis contaron con el apoyo de los independentistas. El 30 de junio de 1898, un pequeño destacamiento español se atrincheró en el poblado de Valer. Allí aguantarán durante casi un año. Los nuestros, aislados de todo contacto exterior, no saben que las Filipinas están cayendo bajo control norteamericano. Tampoco se enterarán de que España ha perdido la guerra. Día tras día, mes tras mes, los españoles aguantan los continuos ataques de los tagalos. Cuando se les acaben los víveres, comerán hierba, ratas, caracoles, pájaros. Los hombres van cayendo, pero su voluntad de resistencia es inquebrantable. Finalmente, un emisario español llegó a la posición con pruebas formales de que la guerra había terminado. Solo entonces los nuestros entregarán la plaza. Tras 337 días de asedio, los 33 supervivientes abandonan la aldea enarbolando la rojigualda entre un pasillo de filipinos que les presentaban armas. Esa fue la hazaña de los héroes de Valer. El presidente filipino, Aguinaldo, rindió honores a los héroes. Ahora bien, poco le duraría la gloria a Aguinaldo. En marzo de 1901, los americanos le apresaban. Los yanquis entraron a saco, arrasaron aldeas, quemaron iglesias, profanaron cementerios, ejecutaron masivamente a los civiles, con particular atención a los que hablaban español, y perpetraron, en suma, un auténtico genocidio. Se calcula que el número de víctimas alcanzó el millón de personas. La población total de Filipinas en aquel momento era de 9 millones. La independencia filipina se deshizo bajo la represión norteamericana. Don Miguel Leiva, don Miguel Ángel López, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Muy buenas noches. Hemos dejado anoche a nuestros héroes allí metidos en la aldea, en principio, para poner un poco de orden en lo que parecía, hombre, una balsa de aceite, ¿no? Pero bueno, que tampoco era un sitio particularmente expuesto al enemigo. Y aquí que de repente todo se complica. Sí, se complicó porque los batallones, o sea, los destacamentos españoles fueron cayendo uno tras otro. Los de Valer se quedaron totalmente aislados, sin nadie que pudiera socorrerlos, fueron atacados por los filipinos y se metieron en aquella iglesia sin saber prácticamente lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Cuánta gente entra en la iglesia? Entran 54 personas. 54 hombres. 53 militares y un párroco, el párroco de Valer, Fray Cándido Gómez Carreño, que había sido prisionero en el ataque del teniente Mota, y una vez liberado vuelve a su parroquia a hacerse cargo de sus feligreses. Una iglesia es un sitio, hombre, la fortificación es un arte militar, es decir, cualquier oficial sabe fortificar, pero otra cosa es que le salga bien. Y una iglesia, tal como era aquella, no era un sitio particularmente fácil. ¿Qué hicieron para conseguir convertirlo en un fortín? ¿Cómo lo hicieron? Pues fue una de las verdaderas claves de por qué lograron, digamos, aguantar 337 días dentro de la iglesia. El pueblo en el año 1785 aproximadamente sufrió una especie de maremoto, no sabemos un fenómeno de qué tipo, y el pueblo, digamos, quedó prácticamente arrasado y destruyó la iglesia que había entonces, que era de paja y nipa, y construyeron una iglesia a fuerza de terremotos, de maremotos y de cualquier inclemencia, de unos muros de metro y medio de espesor. Entonces ellos adaptaron esa iglesia, tapiaron todas las puertas, aspiraron las ventanas y crearon un, un,
digamos, un circuito exterior de defensa que era prácticamente inaccesible. Genial. ¿Y qué comes cuando estás dentro? Joder, con esto has conseguido cerrar y que no entren. Sí. Pero tú tendrás que comer algo y allí me imagino que los víveres serían limitados. Serían, bueno, no tan limitados. Había un mito que se encerraron sin comida. El destacamento en un primer momento va para 2 meses. Se le mandan habituallas para 4. A partir de ese momento no dependen solo de lo que tienen, han comprado previamente o han comerciado con la población local, han comprado carne, han comprado el párroco Gómez Carreño, compró una cantidad ingente de palay, que es arroz sin descascarillar, que a la postre serviría para aguantar un poco más esa resistencia. En el momento que se van acabando los víveres, muchos de ellos ya con el tiempo estaban averiados, no se podían consumir, todo lo que pasaba por allí, todo lo que reptaba, volaba. Incluso descubrimos una noticia de un periódico de un soldado canario, una vez que volvía a casa, que le preguntaban, bueno, ¿y qué tal? ¿De qué comían? Dice, bueno, recuerdo un momento en el cual abatimos un perro en campo de nadie. Un compañero lo consiguió meter dentro de la iglesia y cuando fuimos a comérnoslo vimos que tenía sarna. No supo a jamón. No supo a jamón, claro. Sí. Era una cosa tremenda. A todo esto, el enemigo está alrededor ya. En fin, unos muros de 1 metro y pico no son fáciles de tirar, pero a aquella gente llevó cañones al final, es decir, que se habían propuesto aniquilar al destacamento como fuera. Y también tendrían sus problemas logísticos, digo yo, es decir, que ahora podrán ir al campamento y a la medieval, ¿no? Ellos tenían, aparte de problemas logísticos, también estaban, digamos, involucrados en una guerra ya a partir de febrero, pero prácticamente desde el inicio del sitio, estaban involucrados en una guerra con los americanos. Luego también sucedió que parte de las tropas de, digamos, filipinas que estaban rodeando Valer, pues hay un relevo entre ellos y que, bueno, que a veces son unos, a veces son otros, pero efectivamente también tenían ellos problemas de habituallamiento y de comida, ¿no? Había casi 800 filipinos fuera. Está bien. Tienen una guerra con los americanos porque a todo esto España ya ha perdido, pero dentro no se enteran. No, no se enteran. El destacamento sabía que había una guerra, esas son noticias que ya lo conocían, contra los americanos, sabían incluso la pérdida de nuestra armada en Cavite, pero lo que no sabían era cuán rápido estaban cayendo todos los destacamentos que estaban alrededor. Incluso destacamentos con 400, 500 hombres estaban cayendo. Entonces la esperanza del destacamento no era llegar ellos a Manila, sino que alguien a rescatar. Lógicamente se sabían más fuertes que los filipinos. Lo que no sabían, la fuerza, no sabían que los americanos habían desembarcado ya y que los americanos también estaban haciendo pues de las suyas. Aquella gente sigue allí, la guerra termina, los españoles se marchan y aquella gente sigue allí porque no se ha enterado. Ellos no saben efectivamente lo que está sucediendo, ¿no? Ellos no están totalmente, ignorantes de lo que está sucediendo. Los filipinos intentan por todos los medios convencerlos. Les mandan cartas, les mandan emisarios, por ejemplo, los dos curas, dos frailes que entraron en agosto, ¿no? Y que luego se quedaron. Intentan por todos los medios convencerlos, pero ellos siempre van sucediendo diferentes, cosas para que ellos no terminen de creer que lo que les están diciendo es verdad. Ellos han entrado allí y son los dueños de un imperio. O sea, España no va a perder las islas filipinas de la noche a la mañana. Eso les estaban exagerando. Ellos nunca creyeron lo que les contaban. La verdad es que la realidad era increíble, pero sí que se entiende que no lo creyeran. Y por parte de los oficiales, a los hombres, ¿cómo les animas para aguantar en semejante situación? Es muy difícil. Ahí está la maestría de un buen oficial. Tenemos testimonios, tenemos cartas cruzadas entre los soldados a posteriori, tenemos noticias de los periódicos con entrevistas que se hizo a los soldados y ellos no critican el trato recibido, todo lo contrario.
fueron muchos de ellos, el mismo capitán de las Morenas, les trató como un padre y como un padre le recuerdan, que el teniente médico, el propio Martín Cerezo, que estaba en su papel, tenía que ser un señor pues militarmente férreo, pero ese era su papel. Yo creo que infundieron esa resistencia, ese saber que estaban haciendo o estaban cumpliendo con su obligación, que era lo más importante, y hacerles saber que no estaban abandonados, que en cualquier momento alguien les rescataría y en cualquier momento podrían volver a sus casas. Esa es, digamos, una de las claves. Finalmente es un periódico el que les convence de que la guerra ha terminado, España ha perdido y ellos son los únicos, los últimos de Filipinas, un periódico en el que Martín Cerezo dio una noticia relativa a un compañero suyo, y por tanto, no puede ser mentira, esto tiene que ser verdad. Efectivamente, teniente coronel Aguilar, que es el último de los emisarios españoles que intenta convencerlos para que salgan, ¿no? Se va desesperado porque no puede convencerlo, dice, bueno, esta es la última oportunidad que tenéis y ya me voy, y deja unos periódicos en la trinchera. Esos periódicos los leen los oficiales y cuando Martín Cerezo está viendo en una nota cortita que su compañero Francisco Díaz, que había estado con él en Málaga, había pedido destino a Málaga, que era su ciudad, dice, esto es imposible, esto no puede ser un montaje. Se han inventado todo, pero esto ya sería increíble que se lo inventara. Debe ser un golpe psicológico formidable darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y toman la decisión entonces definitivamente de, bueno, nos entregamos y salimos. Y ahí los filipinos se portaron como unos caballeros. Se portaron como unos caballeros. Habría que ver los motivos también. Ya me imagino, sí. Nosotros en el libro damos cierta información. Cierto es que no podían hacerles prisioneros. La guerra se ha acabado. Si la guerra había terminado, efectivamente. Si no hay guerra, no se puede hacer prisioneros. ¿Los cogías como bandidos o si no? Cierto es que también podrían haberlos matado y nadie se hubiera prácticamente enterado. Sí, se portan, les permiten llegar hasta posiciones, hasta la línea con los americanos y posteriormente los americanos les permiten llegar hasta Manila. Y luego Aguinaldo, que es el líder de la revolución, tiene un gesto muy noble por el cual les declara no enemigos, sino amigos del pueblo filipino. Hoy en día en Filipinas se celebra, hay el Día de la Amistad Hispano-Filipina. Exactamente. Quizás nosotros debiéramos copiar su ejemplo y hacer algo parecido. Sería una gran cosa, efectivamente. A nosotros se nos acaba el tiempo como siempre. Es evidente que esta historia daría para más, pero aquí fundamentalmente lo que queremos es poner al espectador en la pista de un hecho concreto. Este hecho concreto, el sitio de Valer, la hazaña de los últimos de Filipinas, usted lo tiene largamente desarrollado en este libro, Los últimos de Filipinas, de Miguel Leiva y Miguel Ángel López de la Asunción. Y otro día contaremos con ellos para hablar no tanto de Valer y de Filipinas, como de lo que pasó después, que fue el cruel genocidio perpetrado por los Estados Unidos sobre la población filipina, aquello que fue un día tierra española. Pero eso será otro día, don Miguel Leiva, don Miguel Ángel López. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros en tiempos modernos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, muy buenas noches y hasta la semana que viene. Gracias.